Bueno, vale, venga. Oye, no pasa nada. Esto está lleno. Sí, bueno, he estado... Esto no lo he visto. Esto, escúchame, llevo dando vueltas por los sótanos. He tenido que llegar hasta las mazmorras de Canal Plus. Y aquí están. Esto es... Esto... Son vuestros niños. Esto es un poco... Esto es... Esto es... Esto es... Esperanza, más esperanza, más esperanza que nunca. Sí, la esperanza blanca, ¿no? Pero esperanza es... total, esperanza... Parece esperanza, pero es una esperanza muy rejuvenecida. Sí, de esperanza, sí, sí. Yo creo que Esperanza tiene los ojos más pequeños, fíjate. La sacasteis muy bien, la sacasteis muy chula. Muy chula. Mira, otro vigente. Madre mía. Este... Es que joven, ¿no? Sí. Bueno, todavía tiene el pelo negro y la barba. ¿Cuánta blanca, gente igual estaba detrás de cada muñeco de esto? ¿Cuánta gente lo manipulabais? Había dos personas por cada muñeco, ¿no? Bueno, en general sí, porque a lo mejor había otros planos incluso que llegamos a hacer, ¿te acuerdas, Tony? Con el actor incluso y solo la cabeza, puede ser. Ah, la máscara. La máscara. Sí, había algún... Pero sí, generalmente uno llevaba los brazos, ¿sí?, y se ponía por detrás del que estaba con la mano metida dentro. Y luego aquí la voz. Y luego la voz, que estábamos arriba. En el tres personas. Tres personas por muñeco. Caray, esto lo descabeza. Ah, claro, y le puedes... No ha pasado nada. No ha pasado. Cógelo, cógelo, Javier. Escucha, mete la mano aquí. ¿Y esto cómo? Tú mete la mano. Mira. No tengas miedo. ¡Ay, no pasa nada, bueno, tienes algo, mueve el pulgar, la solo el pulgar. Sí, solo sí, es. Mira, voy a meter la roja y bien. Sí. Y sí. No sé decir nada. Sí, muy bien, dale. Pero ahí, los ojos, sí. Ahí, es que usted no sabe lo que está diciendo. También, es que usted... Mira, me sale bien, ¿sí? ¿Me cogeríais a mí? ¿A que no me cogeríais? Sí, señor. Pero te gusta. Me mola, tío, mola. Escucha, yo era muy seguidor de este programa, porque aparte de que tú... Tuve el honor, familia y yo, de que nos sacasteis. Nosotros, os lo digo ahora, que lo puedo decir, fue un honor. Pero tenéis, yo creo que tenéis un buen rollo. Un buen rollo de... O sea, era un humor político, además, de buen rollo. O sea, era acidito, o sea, bien, o sea, bien, pero de buen rollo. ¡Un día! ¡Qué idea! ¡Menuda Stokovsio! ¡El negocio del siglo! Es lo que nos faltaba, privatizar el gobierno. Estamos hablando del año 1995, hacía solo 5 años que había aparecido la televisión privada, es decir, que casi todo... O muchas cosas pasaban por primera vez, pero sí había habido espacios de humor político y hasta espacios de muñecos. Yo estuve 6 años en Guiñoles, que coincidió, creo, con el declive final del gobierno del Partido Popular, el cambio al Partido Socialista. Yo creo que esos momentos son los que se ven con más intensidad, porque al fin y al cabo era un informativo político, pero en clave de humor. Con lo cual, todo el cambio de gobierno que hubo fue bastante intenso. O sea, había una crítica social muy fuerte, una crítica política también fuerte, y luego unas parodias deportivas y sociales también que te reías muchísimo. A mí es que los Guiñoles era... Aparte que era aquella época que el Plus era en abierto, en momentos, ¿sabes? Cuando no... Si no tenías la llave y no veías aquello codificado. Y uno de esos momentos era el momento de los Guiñoles. Y yo creo que hay una generación marcada por esos 10 minutos diarios, por esa tira que esperábamos, porque era una tira en aquel momento revolucionaria. Nosotros tuvimos la suerte de nacer en ese momento en el que Felipe González era un Superman con barriga, porque había sido una persona, un líder con gran fuerza y gran carisma y era imbatible, es decir, era el Superman de la política, y nosotros ya lo pillamos, pues eso, un Superman con gafas, con barriga, un poco desganado. Y aparecía José María Aznar, que era el hombre normal que intentaba superarse. Su voto en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas será decisivo para la guerra contra Irak. Vaya hombre, ahora que me meto en primera división, resulta que los países que cuentan son los de segunda. ¡Menuda mierda, países! La época de Aznar también fue muy, muy dada a las imitaciones, porque era un personaje que no se movía. Era un personaje como, en ese sentido, que no movía el labio. Y entonces era muy cómico. Y en verdad os digo que este gobierno hace milagros. Acaba con el paro, acaba con el terrorismo, acaba con los aeropuertos, acaba con el cultivo del lino. Y cuando tengamos mayoría absoluta, conseguiremos acabar con muchas cosas más. En Cero, de Movistar Plus.